Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Medina. En esta ocasión voy a recomendar este estupendo libro, Las batallas en el desierto, del autor mexicano José Emilio Pacheco. Este autor ha sido reconocido por ser uno de los más brillantes escritores en México. Es novelista, cuentista, traductor. Bueno, lamentablemente este año falleció, pero sigue siendo recordado por sus buenas obras. Las batallas en el desierto narran la historia de un adolescente que, cursando su instrucción primaria, tiene un acontecimiento, pues realmente, como le pasa a muchos niños, este chamaquito se enamora de la mamá de su mejor amigo, y es tanto el enamoramiento que decide hacer lo que muchas ocasiones nosotros, cualquier persona realiza en su vida, que es estar pensando en la persona, dedicarle mucho tiempo, evitar hacer trabajos en la casa. Todo el tiempo se la pasaba pensando en la señora, hasta que un día decide declararle su amor. Para eso este chamaquito, que se llamaba Carlitos, se fuga de la escuela, va y visita a la señora a su domicilio y ahí le declara su amor. Ella, como una buena madre, le explica que el enamoramiento es natural, pero que no es el momento ni es la persona con la cual pues él pueda tener algo más. Así que lo invita a seguir su vida como lo ha sido realizando, con la amistad de su hijo y tratando de llevar su vida lo más normal posible, evitando pues tomar medidas que en su momento todavía no le corresponden. La realidad es que este niño sufre un desencanto con su amigo, el hijo de la señora, al grado de que terminan distanciados. A él lo castigan sus padres, lo envían a un consultorio psiquiátrico, le hacen estudios para ver si está trastornado o cuál es lo que pasa por su mente, pero en realidad él es normal, simplemente que es la locura del enamoramiento que sucede en este cuento. Bueno, yo los invito a que vengan a la biblioteca pública para que lo lean y así se lleven una agradable experiencia. Les agradezco mucho la atención y aquí los esperamos en la biblioteca pública.